¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Este video es algo diferente. Vamos a ir a ver un ritual cultural sobre la madre tierra. Son las 5:30 de la mañana. Este ritual lo van a hacer en el cerro de aquí de Chignaufla, Puebla, los amigos de arte y cultura Chignaufla. Es muy temprano, créanme que me desmañané demasiado. Son 5:30 de la mañana. En fin, espero que este video quede chingoncísimo como a mí me gusta. Lamentablemente la borre no nos va a poder acompañar, ya que no le dieron permiso. Pero aquí les dejo un mensaje de la borre. Y bueno, si me ven un poco agitados porque ya se me hizo tarde. Pero en fin, chicos, vamos. Acompáñenme en este video. Y espero que les guste las tomas que ya tengo planeadas hacer allá arriba. Así que bueno, chicos, empieza el video. Hola chicos, soy Borre. Una disculpa. No pude asistir con un solo cual cerro porque no me dieron permiso. Aún me cuida mucho mi papita, entonces pues no me dieron chance. Pero igual espero que pues se haya, lo haya disfrutado Oso y ustedes también. Un besito. Bye. Bueno chicos, ahorita estamos aquí en el puerto, ya vamos a empezar a subir, de hecho ahí vienen todos, por allá se ven. Y por ahí viene el güey que va a traer pinche pajarote ahí en Gavilán. Bueno, pero en fin, está muy oscuro, créanme que está muy oscuro, ahorita voy a sacar una lámpara que por ahí traigo. Así que bueno chicos, vamos a empezar a subir, pero creo que sí está muy oscuro este camino. Sí, es amigos, ya estamos subiendo. De hecho, no pude grabar porque todo el camino estuvo muy oscuro y ahorita pues están aquí pidiendo permiso pues a la madre tierra para poder seguir caminando. Pero vean, ¿no? Lo que me fascinó fue esto. Creo que no me voy a ver muy bien, pero lo que me fascinó fue esto. Créanme, esto sí me fascinó demasiado. Chicos, por fin hemos llegado aquí al cerro. Ya estoy aquí atrás de mis espaldas. Acá a mis espaldas está el Cristo. Y bueno, está nublado. Estamos aproximadamente, es un aproximado como a 2500 metros sobre el nivel del mar, si es algo alto, pero todavía soportamos este nivel de oxígeno. Créanme que fue para mí una eternidad subir durante 2 horas aproximadamente. Se me hizo muy largo el trayecto. Pero bueno, si quieren más videos de aquí del cerro, que nos vayamos a las cuevas, déjenlo en los comentarios y apoyen demasiado estos videos porque la persona que está ahí atrás pues es la que me va a llevar a las cuevas. Y bueno, pues yo los dejo con estas vistas porque están hermosísimas. Así que bueno chicos, pues vamos con las tomas.
de la tierra. Y bueno, me encuentro aquí con Lolita, que ya la conoce, con David y con sus hijos, que bueno, ellos están haciendo el grupo, o están más bien en el canal de Arte y Cultura Chinopla. Los acompañé porque se me hizo muy interesante venir, y más que nada por esta bellísima toma. O sea, chequen esta toma, está buenísima. Créanme que es la primera vez que subo al cerro, hasta arriba del cerro, y sí es muy buena. Pero bueno, los voy a dejar con estas dos pequeños fragmentos. Si quieren escuchar todo el fragmento completo, pues deben ir al canal y suscribirse. Acá abajo en la descripción del video les voy a estar dejando. Y Borre, si estás haciendo este video, te mando saludos, güey. Lástima que no viniste. Mira, hija, mira de lo que te perdiste. Es una bella vista, Pero bueno, ya será para la próxima que vengamos a sacar un video por acá o en las cuevas, no sé. Pero checa de lo que te perdiste, Borre. Próximamente vas a tener que subir acá, cansarte lo mismo que yo me cansé. Pero en fin, pues ya los dejo con esos dos fragmentos. Sea Catopitzi Quetzalcóatl, Tonatiu. No me había metido. Y pues bueno, así está algo grande. De hecho, o sea, se alcanza a ver la... A ver si se ve. Ahí está toda la varilla. Todo el material que utilizaron. Y de hecho hay unas escaleras para poder subir hasta, pues prácticamente la cabeza. Wow. Lo único que puedo decir de esto. Créanme, chicos, que es algo genial estar acá arriba. Es algo súper, súper maravilloso. Si tienen la oportunidad de venir al Cristo, pues vengan, está padre. Pero ojo, no tiren basura, porque prácticamente ahorita pues están quemando basura a los compañeros, ya que pues todo estaba lleno de basura. Todo estaba lleno de basura. Y pues cheque, ¿no? Pues ahorita está limpiando un poco de basura, está quemando la basura, pues para poder limpiar un poco el área. Lo vuelvo a repetir, si vienen, pues vengan y levanten su basura, porque pues sí está mal visto esto, que dejen toda su basura tirada, papitas, demasiadas cosas que se ven, pero en fin, chicos.
chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un like, suscribirse y comentar acá abajo antes de todo. Y bueno, comentarles que pues prácticamente me desmañané. Eran las 5:30 de la mañana. 5:30 salí para llegar aquí como hasta las 7, 8 de la mañana. Como a las 8 de la mañana. Y créanme que pues sí vale la pena. Me habían platicado mucho de esta toma. Vale mucho la pena. Me encantó. Tal vez en algún futuro vuelva a subir. Pero con más subí con ánimos, pero la siguiente con más ganas, ya que la subidita sí está larga, son 3 kilómetros de caminata aproximadamente, por el lado de, muy conocido por el puerto, y si nos vamos por donde está cerquita del cielo, dicen que son aproximadamente 5 kilómetros, o sea que son 2 kilómetros extras, pero en fin chicos, espero que les haya gustado, créanme que este es un video que me ha costado mucho trabajo hacerlo. Créanme que está lleno de puro sudor este video. Pero bueno, si quieren ver toda la canción completa que los amigos de Arte y Cultura Chiquinomple hicieron, pues vayan a su canal, suscríbanse, denle like y díganle que van de parte de Oso Loco. Y bueno, acá en la descripción del video les voy a estar dejando pues los links directos para que vayan a suscribirse al canal y para que vean todas las canciones que pues bueno están en su canal. Y bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Yo los dejo con esto.